¿Estás listo para disfrutarlo, mi amor? ¡Sandra! ¿Qué está pasando aquí? No te muevas. Pues ya lo ves. Me cansé de ti y de tus miserias. ¿Cómo eres capaz, Sandra, de engañarme con este idiota? Porque él me da lo que tú no me das. Así que es mejor que te largues. Esto no se va a quedar así, Sandra. Te vas a arrepentir. Ahora sí, dame todo el dinero. No sé de qué dinero estás hablando. Oye, me tienes harto. Tus manos, rápido. Dime dónde está rápido el dinero. Que no sé de qué dinero hablas. No quieras verme la cara de estúpido. Yo sé que aquí lo tienes. Bueno, 911, sí. Es una emergencia, necesito que vengan rápidamente. Sí, ok. Enseguida les mando la ubicación. Gracias. Pues no, que no lo tenías. Y esto es mío. Y esto ya no lo ocupo. ¡Ay! ¡Mi dinero! Es una emergencia. Mire, ese es el ladrón. ¡Agárrenlo! ¡Ey, hey, tú! ¡Detente! ¡Ayuda! ¡Se lleva mi dinero! Oye, ¿qué estás viendo? ¡Quítate eso! ¡Lo necesito rápido! ¡Tú, ponte esto rápido! ¡Vamos a hacerlo! No, pero espérese, oficial, espérese. Es que sí entré a robar, pero porque esto es de ellos. Regálanos una monedita. Ten ese dinero. Cómprense comida, ¿eh? Mira, Sandra, ¿ya viste? Nuestra oportunidad. Ay, pobrecitos. Mugrosos. Vamos por esos mocosos. Y esta ropa también para ustedes. Muchas gracias, señor. Mira, con esto cómo podemos comer muchísimo. ¡Somos millonarios! Con esto no se van a hacer millonarios, mocosos ingenuos. Oye, ¿qué te parece si vendemos esto y podemos ganarnos unos cuantos centavos más? ¡No, por favor! ¡Eso es de nosotros! Era, mocoso. Era. Mira, niñito. Te recomiendo que si no quieren que les vaya mal, mejor cállense, ¿sí? Y ni se les ocurra decir nada, ni hacer nada. ¿Escucharon? Además, pobres nacieron y pobres se van a ir. Así que, vámonos, mi amor, a festejar nuestro nuevo ingreso. Vámonos. Oye, ¿sabes qué? Espérame tantito. Voy a pasar a comprar unos globitos y ahorita te alcanzo. Sale. Oficial, ellos fueron los que nos robaron. Sí, ellos nos quitaron todas nuestras cosas. ¡Ay, por Dios, oficial! ¡No me diga que le va a creer a estos niños indigentes o a este ratero, por Dios! Oficial, por favor, ni siquiera tiene lógica lo que están diciendo estos mocosos. ¡Volten! ¡No! ¡Este no puede ser cierto, oficial! ¿Sabe por qué sí puede ser cierto? Porque yo mismo le regalé esa ropa y ese dinero a esos niños. Tengan este dinero, pero cómprense comida, ¿eh? Ah, espera. Esta ropa también. Muchas gracias, espera, señor. Espera, le sirva de algo. Gracias. ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¡Es mentira! ¡Se está equivocando! Guarde silencio, señorita, que ya en su celda va a tener mucho tiempo para hablar con sus nuevas amistades. Joven, a ver, por favor. No. Usted siga siendo feliz a estos niños. ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! Bueno, pues creo que esto les pertenece a ustedes. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. De nada, pero cuídense mucho, ¿está bien? Nos vemos.
Debes de ser el cambio que deseas ver en el mundo. Recuerda que buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro.